América del Sur, es todo chingado. Dice, amigo Fonis, compláceme con un popurrí de la Sonora Matancera para Adolfo González Benítez. Al final te lo pongo, Adolfo González, hasta que llegue el webmaster, ¿ok? Así es de que, bueno, pues nos vemos para la fresa de Puebla, la única fresa nacida en Puebla, dice. Se llama Desecho de Amor. ¿A quién se la dedica, fresita? Ese tema está cabrón. Dígame a quién se la dedicamos y yo con mucho gusto lo digo. Un saludo para el Texas sonidero, ahí va. Me doy cuenta que tú no vas, se llama Desecho de Amor. Parte de su vida. Buscando en tu mirar, supe que me ibas a dejar. No, no hace falta mentir. No necesito explicaciones, porque yo no lo voy a impedir. Ya sé que tú te vas cuando amanezca ya. Ya sé que tienes alguien que quiere mi lugar. No trates de engañarme, mentirme está de más. No trates de ocultar lo que yo. Recita, ¿para quién le dedicamos esta rola? Usted dígame. Porque es un desecho de amor. Ahí va. Llegó mi carnalito Richard Gutiérrez, el famosísimo Mister Acústico. Ahí va, el hombre de la elegancia. Buenos días. Saludos para mi amigo El Máquina. Saludos para Antojitos Mexicanos y Postres Caso, San Pedro Tlaltizapán, de parte de Paquito Cortés. Ahí está. ¡Viva! Se no se la dedica a nadie, don Foris. Porque, bueno, mejor no lo digo porque está muy feo lo que dije. Ahí está. Para mi amiga La Fresita de Puebla. Ahí nomás. Dice. Se llama Desecho de Amor. Dice para el Tamaris, Ocean City. Ah, no, Ocean Sai. Está cumbiendo, está chambeando. Uy, pinche Fores, ya no veo, cara. Ahí va. No se preocupe, don Fores. Esa canción no va dedicada para nadie. Solo me gustó a mí. Ahí va. Atentamente, la única fresa nacida en Puebla. Escucha. Sabía. Para Paquito Cortés, la gente de San Pedro Tlaltizapán. Ahí va, dice. Ya no, señora Pati Escobedo. Adolfo González, no te caigas porque no te pongo tu popurrí de la Matancera, ¿ok? Ahorita le vamos a dar a casa a la Matancera. Bueno, pues ahí está complacida mi amiga La Fresita de Puebla, allá en Los Ángeles, California. Dice Rafael Gómez, ya llegó Rafael Gómez. Dice el Máquina, buenos días, Máquina. Sí, yo te dije buenos días, no, sorry si no había visto tu mensaje, pero sí te saludé. Okay.